desayunos de Correo Yusil. Soy Chabeli Chiroca. Y yo, Antonio Manco. Empezamos la mañana informativa con nuestros titulares. María Elena Llanos dijo que reconoce la letra del presidente Ollanta Humala en las agendas de Nadine Heredia y que el nombre Nico que aparece en ellas se trata de Nicolás Maduro. El nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila Grados, dijo que no piensa renunciar a su cargo. El Poder Judicial prolongó por 18 meses más la prisión preventiva para el exgobernador regional de Ancash, César Álvarez. Un grupo de delincuentes desató una balacera en San Isidro y robó 300.000 soles a un empresario. Que cumplía cárcel por tráfico de armas fue rescatado por sus cómplices cuando era atendido en un hospital del Callao. Y ahora vamos a repasar las principales portadas del día y comenzamos como siempre con Diario Correo. Rivales vapulean a Toledo en defensa de sus líderes fujimoristas y partidarios de PPK. Recuerdan a Chacano los casos Saraí y Ecoteva. Y en la foto, marcas atacan en San Isidro. El Comercio, Francia frena a tiempo un nuevo ataque. Operación en París, 2 terroristas muertos y 8 detenidos. Mega operación, interceptación de teléfonos, dio la pista de que el cabecilla de los ataques del viernes 13 estaba en el barrio de San Denis. El diario La República, otros 2 terroristas abatidos en París, contraofensiva en capital francesa para capturar a otros 2 yihadistas que participaron en la matanza del pasado viernes 13. Perú 21, asalto en San Isidro, 12:45 p.m, marcas asaltan a empresarios en la avenida Arequipa y se fugan con 300.000 soles. Con el mismo tema, el diario Ojo, roban 300.000 soles a balazos, marcas atracan a empresarios en San Isidro. Deportivas con el Bocón, dupla de campeones. Diego Guastavino habla con el Bocón y asegura que le ilusiona volver a juntarse con Ruiz Díaz en la delantera crema y replicar el título 2013. Además, pide a hinchas que se unan a la U. Y ayer María Elena Llanos, ex amiga de Nadine Heredia, se presentó a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Ella respondió sobre las anotaciones que figuran en las agendas del caso Fasabi, entre otros temas. Quiero hacer énfasis en eso. Me preocupó muchísimo. Nico, que dice las agendas está, es Nicolás Maduro. Valoraba él. Para mí era. ¿Y qué funciones realizaba? Para mí era un mandadero de Nadine y de Ollanta y de la mamá. Para mí trabajaba dentro de la casa de ellos. Es más, yo sabía que había conseguido un cuartito al frente de la casa de ellos. A su salida de la comisión, María Elena Llanos afirmó que el Nico, registrado en las agendas de la primera dama, es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Además, aseguró que pudo reconocer la letra del presidente Ollanta Humala en las mencionadas agendas. ¿Segura usted que es la letra de Ollanta Humala? La letra de Ollanta y la letra de Nadine están ahí en las agendas. He tratado de hacer lo mejor posible por todos los peruanos. He tratado de hacerlo porque se conozca la verdad, para que nuestro país cambie y sobre todo para que no nos vuelvan a engañar. ¿No está segura de que Nico, el de las agendas, es No, eso sí, eso te lo puede asegurar cualquiera que haya viajado a Venezuela. Eso no hay duda. Bueno, y en las agendas atribuidas a Nadine Heredia hay algunos escritos que son muy coincidentes con la letra del presidente Ollanta Humala. De hecho, los comparativos hechos por algunos periodistas, ahí tenemos en imágenes lo que captó Cristian Sierra, nuestro video reportero, en la agenda llamada Mujeres, ¿no, Chabeli? Solo para mujeres. Solo para... es una agenda roja. Ayer María Elena Llanos, al final de la sesión, cuando se le alcanzó las fotocopias de esta agenda, ella señaló que en la página 87 y en la página 76 Molins. Ella reconoce la letra del presidente Ollanta Humala, incluso señala que en la página 76 escribió un poco más rápido, pero aún así ella considera que es la letra del mandatario, y esto ha sido bastante valorado por el presidente de la comisión, Gustavo Rondón. Bueno, y hay algunas anotaciones de cifras, además se habla de una carta de intención de un alquiler y otros detalles que obviamente se sabe, en su momento se va a tener que interrogar al presidente de la República, al menos ya lo dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización, y se sabe que en las fiscalías también se van a cotejar estos escritos, probablemente a través de documentos que el presidente ha suscrito. Sí, y ayer el presidente de esta comisión, Gustavo Rondón, señaló que la presencia de María Elena Llanos fue importante, ya que aportó valiosos datos a la investigación. Además dijo que la letra del presidente Humala estaría en la agenda solo para mujeres. El respeto inclusive a los invitados, yo creo que hasta los que han venido y han guardado silencio, para mí todo eso es valioso. Y creo que en ese sentido sí sería la respuesta, que son cuestiones valiosísimas para la comisión. Ha señalado que en tal página está la letra o posible letra de Ollanta Humala. Específicamente, ¿de cuál de las cuatro agendas es? A ver, es en la agenda solo para mujeres, ¿no? Que ahí se le ha mostrado las agendas y ella ha corroborado la letra de la primera dama y anotaciones del mandatario de la nación. ¿Eso podría reforzar el planteamiento que tenían ustedes de ir a Palacio de Gobierno para...? Vuelvo a reiterar, ya no voy a anticipar más con relación a ello, porque eso se tendrá que tomar el acuerdo en comisión. Bueno, esta sesión se realizó ayer en el Congreso de la República, y mañana se supone que Nadine Heredia tiene que someterse a la pericia grafotécnica en el Ministerio Público. Ella señaló que si bien va a asistir, no necesariamente se sometería, ¿no?, a esta pericia. Bueno, y además, ojo con lo que ayer comentamos ya el tema, hoy día se publica en Chiquitas de Correo, que el 11 de diciembre también tiene que ir Nadine Heredia a la Fiscalía, en este caso ya para declarar luego de la pericia que será sometida mañana. No obstante, en ese interín probablemente... se tenga ya un resultado y se le comunique a ella el resultado, y además... ella tendrá la potestad de reafirmar o de negar lo dicho antes. Entonces, parece que la Fiscalía tiene esa estructura de trabajo, no la va a variar, y vamos a ver qué dice la defensa de la esposa de Ollanta Humala, Chávez. Justamente ese día de la citación en la Fiscalía, en diciembre, donde Nadine Heredia tendría que declarar, también justo en esas fechas culmina la parte indagatoria de la Comisión de Fiscalización del Congreso, ya con el avance que ha señalado el presidente Gustavo Rondón. Bien, nosotros nos vamos al primer corte, regresamos luego de la pausa. Una voz está diciéndome que algo va a cambiar, un nuevo camino va a empezar. Te llevará a un lugar donde podrás lograr lo que soñaste alcanzar. Y soñar, porque lo lograrás. Y creer que un héroe hay en ti. Y somos héroes, es lo que somos. Ahora un héroe serás, dilo con fuerza. Ahora un héroe serás, y somos héroes, y somos héroes. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de 1000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global. y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz-Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. Descubre todo lo que puedes hacer en un día en el mall. De 2 a 4 de la tarde. Por Willax Televisión. I have a dream. Hello, Chicago. Bueno, y empezamos el bloque internacional con una noticia de último minuto. Hace solo unos instantes se comunicó que Abdelhamid Abaaoud, el principal cerebro de los atentados en Francia, ha muerto. Esto ha ocurrido luego de las últimas operaciones realizadas para detener a los yihadistas en una serie de lugares cerca al norte de París. El fiscal Francois Molins ha confirmado de que el cuerpo está plagado de impactos de bala de este cerebro de los atentados ocurridos el pasado 13 de este mes. Y luego de los atentados en Francia perpetrados por yihadistas, los niveles de seguridad en torno a Washington son mayores. El corresponsal de EFE en Madrid y Washington nos cuenta algunos detalles de lo que ocurre en la capital de los Estados Unidos. Veamos lo que nos dice Pedro Alonso en una entrevista que ofreció al diario Correo. ¿Cuál es la situación, cuál es el ambiente que se vive ahorita tras los ataques en París y bueno, en Beirut también, ¿no? Bueno, lo que se refiere a la capital de Estados Unidos, a Washington, se ha producido un reforzamiento de la seguridad en lugares como el metro, donde se han incrementado las patrullas policiales, se ha recurrido también al uso de perros antiexplosivos. Una situación similar se ha producido en el Capitolio, en la sede del Congreso de Estados Unidos, donde la presencia policial también ha aumentado visiblemente, y luego en lugares estratégicos como la propia Casa Blanca, la residencia oficial del presidente de Estados Unidos, pues también ha sido objeto de un incremento significativo de la policía, aunque allí siempre la presencia del servicio secreto. El FBI ha subrayado que no existe ninguna amenaza terrorista creíble o específica. Teniendo eso en cuenta, el nivel de amenaza terrorista no se ha elevado de momento en Estados Unidos. Luego, en ciudades como Nueva York, por ejemplo, sí que se ha producido un reforzamiento de la seguridad, quizá más visible que en Washington. Recordemos que Nueva York es una ciudad que ha sido especialmente azotada y sacudida por atentados terroristas como los ataques contra las Torres Gemelas en 2001, el 11 de septiembre de 2001. Allí la vigilancia se ha incrementado pues, en lugares públicos, como puentes, como centros culturales, e incluso se ha creado una nueva brigada antiterrorista. Y se ve, por ejemplo, en la población una sensación de islamofobia, por ejemplo, en los comentarios de las personas. ¿Cómo lo ves de parte de los ciudadanos? Más que en los ciudadanos, donde se ha percibido una reacción en ese sentido, ha sido en la clase política y en concreto el Partido Republicano, que ahora mismo está en la oposición en Estados Unidos, aunque controla las dos cámaras del Congreso. ¿Qué ha pasado? Más de 30 estados controlados por gobernadores del Partido Republicano han declarado desde el domingo que se niegan a recibir en sus estados a refugiados que huyen de la guerra en Siria. Ayer mismo, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, republicano también, advirtió al presidente Obama de que deben de paralizarse ahora mismo los planes de acogida de refugiados sirios. Se ha publicado también alguna encuesta de opinión. Más de 30 personas murieron al estallar una bomba en la ciudad nigeriana de Yola, días después de la visita al lugar del presidente de Nigeria para anunciar que el fin del grupo yihadista Boko Haram está cerca. Más de 30 personas murieron el martes al estallar una bomba en la ciudad nigeriana de Yola. Se han registrado al menos 80 heridos por el momento. En el lugar había un mercado, un restaurante y una mezquita. En esta zona del noroeste del país el grupo Boko Haram es muy activo. Hace apenas unos días el presidente Muhammadu Buhari viajó hasta aquí para anunciar que el fin del grupo yihadista está cerca. Buhari visitó la ciudad para condecorar a los soldados y para visitar un campo de refugiados, tras 6 años de violencia que han dejado al menos 17.000 muertos. El ministro de Relaciones Exteriores ruso consideró inaceptable exigir la salida del presidente sirio Bashar al-Assad antes de unir fuerzas contra el grupo de Estado Islámico. Tras los ataques de París reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico, Rusia considera que no es el momento de exigir la salida del presidente sirio Bashar al-Assad. Me parece que ya no cabe ninguna duda que es sencillamente inaceptable establecer condiciones previas antes de unir fuerzas en la lucha contra el terrorismo. Después de la masacre que se cobró más de un centenar de víctimas en diversos puntos del país, el presidente François Hollande pidió la creación de una amplia coalición para combatir a los yihadistas en Siria. En la próxima semana discutirá la propuesta con Barack Obama y Vladimir Putin. Estados Unidos y Rusia comenzaron a acercar sus posturas y decidieron reforzar su cooperación junto a los demás miembros del G20. Pero ambos países continúan teniendo posiciones encontradas sobre el futuro de Assad en la resolución política del conflicto sirio. Tras el lanzamiento de una vasta ofensiva apoyada por una coalición árabe contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán, el presidente de Yemen regresó al país desde su exilio saudita. El presidente de Yemen regresa de su exilio en Arabia Saudita. Abd Rabbo Mansur Hadi aterrizaba este martes en Adén, capital provisional del país, para supervisar la ofensiva contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Hadi ya había tratado de volver a Yemen en septiembre, pero tuvo que regresar al mes siguiente a Riad tras un atentado contra el hotel donde se había instalado el gobierno. Unas 5.000 personas, más de la mitad de ellas civiles, murieron desde marzo, cuando una coalición árabe lanzó su intervención de apoyo. El objetivo ahora es reconquistar la región de Taez, escenario en los últimos meses de encarnizadas batallas. En la ciudad homónima, la tercera del país, hay fuerzas rebeldes, pero están asediadas por los insurgentes chiitas hutíes y sus aliados. La ofensiva terrestre fue apoyada por bombardeos aéreos de la coalición árabe. La guerra agravó la crisis humanitaria en este paupérrimo país, donde el 80% de la población se halla amenazada por la hambruna. Esta ofensiva pone en tela de juicio los esfuerzos de la ONU para abrir negociaciones de paz a finales de mes. La misión de acompañamiento de la UNASUR instaló la comitiva que busca garantizar la transparencia de las elecciones legislativas venezolanas del 6 de diciembre. Este martes se instaló en Venezuela la comitiva de observación de la UNASUR que acompañará las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Es el único organismo internacional que fue autorizado por el Consejo Nacional Electoral. El presidente de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, señaló que la idea es garantizar la transparencia y que los resultados sean aceptados. Nosotros venimos aquí para que las elecciones salgan bien, para que sean transparentes, para que sus resultados sean aceptados como prueba de la reiteración del compromiso democrático de los venezolanos. La negativa del Consejo Nacional Electoral a aceptar delegados de las Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea ha sido duramente criticada por la oposición venezolana, a la que las encuestas dan una ventaja de 14 a 35 puntos sobre el oficialismo de izquierda. Quienes nos agreden con manipulaciones, desinformaciones y mentiras pretenden condicionar la autoridad electoral y con ello afectar la integridad de los resultados y la paz de nuestras sociedades por vías e intereses oscuros. La semana pasada, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que las condiciones no están en estos momentos garantizadas al nivel de transparencia y justicia electoral. El CNE no ha reaccionado al respecto. Sin embargo, el número 2 del chavismo y presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, acusó a Almagro de ser un vocero de la oposición. Los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia insistieron en advertir al gobierno de Colombia que el unilateralismo sobre las fórmulas para el fin del conflicto pone en peligro la estabilidad de lo logrado en el proceso de paz. Iván Márquez advirtió al gobierno colombiano sobre el peligro de las fórmulas planteadas unilateralmente antes de retomar las conversaciones de paz en La Habana tras un receso de 4 días. Monólogo, unilateralismo, empecinamiento intransigente, egoísmo político excluyente, son conceptos y métodos estos, cuando se tratan de imponer, ponen en peligro la estabilidad de lo que se ha venido construyendo con enorme esfuerzo, riesgos y con enemigos al acecho. Las FARC insisten en advertir al gobierno de Colombia que el unilateralismo sobre las fórmulas para el fin del conflicto pone en peligro la estabilidad de lo logrado hasta ahora en el proceso de paz. Y unas supuestas fórmulas para la terminación del conflicto sacadas del cubilete de una sola de las partes como un acto que supuestamente todo lo soluciona, todo lo alcanza, se pretenden aplicar sin considerar el parecer del adversario en armas. Estas declaraciones se relacionan directamente con la intención del Congreso colombiano en cuanto a la realización de un plebiscito para refrendar el futuro acuerdo de paz. En esta ronda, las partes continúan revisando el tema sobre la justicia transicional e intentan avanzar en el desarrollo de los aspectos relativos al fin del conflicto. Las calles y mercados de la capital económica de Camerún están llenas de frutas y vegetales desechados. La joven empresa Chemid Ecology encontró en ello una oportunidad. Los recoge y transforma en combustible ecológico. Cada día, Alphonse y Cédric recorren los mercados en el centro de Douala, en Camerún, recogiendo comida desechada. Hoy los puesteros dejaron kilos de hojas de maíz. Pero lo que es basura para unos puede ser un tesoro para otros. Recolectamos desechos alimenticios para elaborar carbón ecológico y lo hacemos cada día. Estos estudiantes han desarrollado un proceso para transformar la basura en combustible. Una vez recolectado suficiente material, inician el proceso de secado. Lo ponemos en la secadora a una temperatura de 105 grados y después de unos minutos las hojas pierden 99% de su humedad y están secas, listas para convertirlas en carbón. El paso siguiente es colocar el material en un horno. El polvo resultante se moja en una mezcla de agua y arcilla blanca, conocida como caolín, para hacer pequeños bloques. Ideal para cocinar, este carbón orgánico emite muy pocos gases de efecto invernadero. Es un carbón que no es tóxico, no produce humo y no mancha las cacerolas, por lo cual ahorra en limpieza. Además, rinde más que otros carbones en el mercado. Permite además preservar los manglares del país, de donde se extrae gran parte del carbón que consume Camerún. Cuesta menos que el carbón tradicional y rinde más, aseguran estos empresarios, que confían en que hogares y restaurantes hagan el cambio. Prefiero este carbón porque es muy bueno, es económico, no produce humo, calienta bien y cocina bien los alimentos. Chemid Ecology produce actualmente 1 tonelada por mes. Pero aunque reciben cada vez más pedidos, admiten que tendrán que invertir más para que su proyecto ecológico no se haga humo. A primera vista parece un perro pequeño, pero en lugar de ladridos chilla agudamente. Los mini cerdos son la última moda de la Ciudad de México. Del corral al hogar, en Ciudad de México los mini cerdos son tratados como mascotas. Con más de 3.000 ejemplares en todo el país, la mayoría en la capital, se trata de la última moda de los mexicanos. Tras adquirir un minicerdo, la veterinaria Chantal Bobadilla, especialista en porcinos, decidió lanzarse a la crianza de estos pequeños animales. Se está poniendo de moda en México debido a que nuestra sociedad está cambiando. Cada vez más tenemos horarios laborales más largos, el transcurso de nuestro trabajo a las casas se está alargando, también los espacios son cada vez más pequeños en donde vivimos y pues un cerdito se adapta a esto. Otras partes del mundo han aceptado a los minicerdos como animales domésticos, pero en Latinoamérica es algo nuevo. Aquí es visto como un símbolo de estatus, se venden por hasta $1,800. Yo me enamoré completamente de uno, estaba hermoso y se dejaba querer y todo eso. Entonces pues decidimos buscar un bebecito de estos y por eso es negrita y la queremos mucho. Es imposible no enamorarse de ellos. México es conocido por su amor por la carne de cerdo, así que la nueva relación con estos animales no deja de sorprender. Que si me lo voy a comer, que si es mascota, que para cuándo las carnitas. Entonces es como que muy agresiva la gente al respecto. No, todavía no hay como una cultura de que se tengan los cerditos como mascotas. Expertos señalan que una invasión de estos pequeños animales en la ciudad es muy poco probable, y mucho menos hablar de minicerdos abandonados por las calles, ya que a diferencia de los perros callejeros, estos animales difícilmente dejarán de ser propensos a terminar en la mesa. Regresamos en unos minutos con más en los desayunos de Correo Yusil. Montalvo Salón y Spa es actitud hacia la belleza. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres, con profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo, sobrepasando lo común para brindarte lo mejor. Montalvo, orgulloso embajador de la belleza peruana. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 170 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Conviértete en un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo Yusil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo Yusil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. Muy pronto, la verdadera, la ley de la calle. Ahora pues. Y no te tenés que gritar la huevada. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. Acompaña el general en retiro, Edwin Donayre, ahora precandidato al Congreso de la República por el partido de César Acuña, de Alianza para el Progreso. ¿Cómo está? ¿Qué tal, bienvenido, general? Buenos días, señorita Chabeli. Buenos días, mi querido don Antonio. Permítame un saludo a mi gente, mi Perú profundo, porque esto llega a las zonas más alejadas, tengo entendido. Huayjicuna, Panicuna, Ñuja, Hualpasúa, Captín, Mananjonjarunichu, Manan penjacunichu urimaitar unaciminta, chaimanta kunan punchaiki, punchaimi ñuja tapukusami y mainayan kakuchkanki. Icha, nichkanki, alimi kakuchkani, chaita manan krenichu, icha huasikita, manan alimi kakuchkani. Un jukuptin, joljeta kanchujaya. Chaimanta, César Acuña, Hawaikui, alinta. Así que don Antonio le voy a dar tarea para la casa para que pueda traducir eso, como bien, lo tienen lo vamos grabado. A hacer, señor Donayre, general. Tiene muy presente usted a César Acuña. ¿No se siente un poco preocupado por todos los cuestionamientos que hay en contra del candidato que lidera esta agrupación? Mira, señorita Chabeli, yo, con todo respeto y consideración, yo he sido invitado por todos los partidos, por el APRA, Perú Posible, todo eso. Y he escogido a la persona quizá que estaba en 1% en las encuestas. Y cuando se habla de estos cuestionamientos, yo un poco me relaciono con mi persona, que dudo que a veces hay una parte mediática con el tema de la gasolina, por ejemplo, a mí que me han sacado 257 artículos con el tema de la gasolina, señorita Chabeli. Y en 10 años, ¿dónde está? Mira a dónde llega el absurdo que puede llegar en César Acuña con ciertos concesionamientos como el general Donayre, que porque la factura guía de Petroperú, que una factura se dice Avenida Boulevard sin número San Borja, que es Lima, creen que yo he llevado 70 cisternas desde Arequipa hasta Lima. No resulta irracional, absurdo, con 170 mil. Ahora, la Fiscalía está pidiendo 10 años de cárcel para usted y en plena campaña electoral. ¿Cómo va a manejar esto usted? A mí no me preocupa en absoluto porque no hay ningún perjuicio al Estado. ¿Dónde está? Y mire, señorita Chabeli, o sea, ¿usted cree que el hombre así ha llegado a la luna? ¿No pueden determinar el número de placa de las 70 cisternas que se han traído el combustible? Los 70 nombres de los choferes. Y esto yo invoco acá que todos los medios de comunicación, porque es una audiencia pública, vayan y lo difundan a la opinión pública de todos estos hechos. Por eso yo dudo de que todas estas situaciones de César Acuña que sacan esto, el otro, yo lamento que los partidos políticos recurran, como me ha sucedido a mí en Ayacucho, con este señor Oscorima, es decir, insultan, agravian, y si no encuentran ninguna razón, las inventan. Pero no se teme que en etapa cercana de la campaña esto tenga algún resultado y trabe su candidatura, porque bueno, ha pasado ya con el señor Resti, ¿no? Que también está cuestionado a nivel judicial y ya lo han sacado de carrera, ¿no? Mire, yo de verdad, a mí no me preocupa en absoluto. Yo les he dicho así en forma abierta, yo no quiero que me den la razón, sino que se sepa la verdad. Inclusive yo he dicho, yo asumo que ningún general así nomás, la inocencia de todo el personal a mi mando, yo pongo el pecho, porque sé que las cosas se han hecho en forma transparente, ¿no? Y creo que ustedes deben saber, 2 años han atacado al general Donayre cuando sido comandante general, y como no hubo nada, porque pretendieron fuerzas externas, hasta podía estar el vecino país del sur, no pudieron. Y llegaron a esa vileza, a esa acción perversa de filtrarme un video de una reunión privada, que fue la única manera de crear un problema internacional, un problema de Estado, para poder sacarme, porque las razones del combustible gasolina no la encontraron. Y en esa búsqueda de la verdad, para usted, ¿quién robó el combustible del cual es motivo de este proceso? No, no hay ningún robo, no hay ninguno. Me van a obligar a decir algo, miren, lo voy a decir. Dígalo. Y creo que es un tanto reservado. Yo cuando era comandante general del ejército se presenta el hermano de la fiscal. Yo lo voy a decir con su nombre, Marlene Berrú. Y lo lleva un general que es paisano mío. Conversamos, se fue el general y me llama y me dice, así en forma reservada, general, ¿mi hermana puede venir acá a su despacho a hacerle su manifestación? Le dije, no, yo no necesito ni tengo temor a nadie. Mire, y esto es una primicia, pero que lo sepa el pueblo. Entonces, después dijo, pero hay que darnos la mano entre nosotros. No, yo voy a ir. Y fue un chantaje camuflado, en la cual me dijo, pero yo me estoy presentando al ascenso, a coronel, como diciendo, yo le ayudo con mi hermana. ¿Y por qué usted se preocupa? ¿Por qué verdaderamente usted recurre a eso? Porque si usted viene, asciende. Pasó, se fue, llegó el proceso de ascenso. Yo soy muy meticuloso. Veo su legajo, 2001, yo había sido director de la Escuela de Ingeniería y veo que en el 2001, dice Batallón de Policía Militar 505 de Chorrillos, y no había estado ahí. Y yo lo llamo al coronel y le dije, oiga, corríjame esto, porque yo soy director y el señor Berrú, comandante Berrú, ha estado de ayudante del general Quiabra, así que corríjame, vaya. Viene a las 2 horas pálido y me dice, mi general, todo el legajo del comandante Berrú está manipulado, le han sacado felicitaciones de hace 2 años. Bueno, pues regularícelo, arréglalo. No, hay una cuestión muy grave. ¿De qué se trata? ¿Y sabe cuál es la historia verdaderamente? Y que lo sepa la opinión pública. ¿Cuál? Es que cuando estuvo en una base contraterrorista se puso a tomar. ¿Y eso qué tiene que ver con todo este proceso de combustible? Ahora va a ir. Se puso a tomar. Tiene que ver una relación directa. Se emborrachó y como faltaba trago lo mandaban a un soldado al pueblo a que compre más trago. La cuestión que ese soldado a las 6 de la mañana ya no regresó. Mandó Berrú a 3 soldados a que lo busquen. Lo trajeron y acá viene el caso, en la cual el coronel, y veo todos sus papeles, dice, ¿qué hace este señor? Al soldado ordena que lo amarren en un poste en el helipuerto de La Manga y le dice, amárrenlo frente al sol. La cuestión que el soldado se murió a las 10 de la mañana. Yo dije, sobre mi cadáver, ese señor no asciende. Pero mire, ahí no queda. Después dijo que el soldado se había muerto en la cama, había amanecido muerto. Otra que lo habían encontrado en el pueblo. Yo dije, así, pero está bien, lo sentenciaron todo. Y recurrió a una cosa juzgada, que es un caso de lesa humanidad. Y yo pediría a todos los derechos, a todas las instituciones de derechos humanos, que vean esta situación en la cual, ahora va a ser, ¿qué tiene que ver? Claro, sacó el señor Gorriti un artículo que yo no lo había ascendido porque era hermano de la fiscal. No lo ascendí y de verdad, y yo lo digo con sus pelos y señales, la señora Berrú Es decir, me puso la espada como diciendo, yo lo voy a meter a la cárcel. ¿Hay una persecución para ustedes del Ministerio Público por este caso? Sí, definitivamente. Y ahora, por eso yo pido que todos los medios de comunicación vayan a esa audiencia. Y lo que es peor, yo no conozco de leyes. ¿Qué pasa cuando una representante del Ministerio Público oculta información? Manipula y mutila. Yo he ido al legajo, falta un montón de documentos. Entonces, de verdad, y esa es la situación. Y no me preocupa ni va a entorpecer un caso que dura 10 años. Pero el Ministerio Público va a armar un caso de la nada con un proceso por el robo de gasolina. O ella directamente. O la fiscal. Eso es lo que piensa. Y la va a denunciar a control interno, ¿no? Porque cuando todavía. Le he denunciado. ¿Por qué tenía la fiscal tenía que inhibirse? Porque tenía un hermano en el ejército. Claro. Y mire, un poco para que vean hasta dónde llega la perversidad y la maldad. General Donayre, comandante general del ejército, consume combustible de comandante general casi 43.000 galones al año. Y anteriormente consumen en las mismas condiciones algo de 170.000 galones. Así es, de verdaderamente, señorita Chabeli y Antonio, no me preocupa ni me quita el sueño, pero sí. ¿Usted siente que va a salir bien librado de este proceso? Mamá, en absoluto no me preocupa. Y venga quien venga, tengo las respuestas. Y otra cosa. ¿Pero usted considera que los peruanos, ya con todos los escándalos que conocemos en el Congreso, merezcamos que haya candidatos que, si bien no se demuestra su culpabilidad, están en medio de un proceso y aún así postulen al Congreso? Mire, en mi caso particular, que yo lo veo, no sé de qué forma puede haber situaciones similares. ¿Qué es lo que lamentamos en las campañas políticas? Que al opositor, para bajárselo, en nombre de la justicia, si tiene sus razones está bien, y que se vaya a la cárcel con todo, pero que se le invente medias verdades, que son las más grandes mentiras para bajárselo, eso sí es perversidad. Y de verdad, señorita Chabeli, inclusive voy a decir algo así en forma pública. Yo invito, pero no a forma de emplazar, acá, donde quieran, como quieran y cuando quieran, el tema del combustible, invito a cualquier periodista a un debate, pero con pruebas. No hay que mi mamá me dijo que esto el otro. Con pruebas a todos los que me sacaron 257 artículos sobre el tema del combustible en forma pública. Acá yo los invito a que vengan y hagamos un debate con un moderador para ver. Por ejemplo, dice, el general... Perdona, vamos a seguir porque esto sí... ya estamos acabando, ya estamos bien. Dice, me denuncian porque he pedido combustible. Exacto. Y he pedido 8 veces. Bueno. Ahora digo, espera un ratito, mamá, así rápido. Hubiera pedido 15 o 20 veces. Yo le pregunto a usted, señorita Chabeli, vamos a suponer que su sueldo es 1.000 soles. Llega a fin de mes, no sé cómo cobra, va al cajero y encuentra 250 soles. ¿Qué hace usted, mi querida señorita Chabeli? Se va a reclamar. Reclama. Exacto. Eso fue el caso. O sea que al general Donayre en la región militar del sur, porque tenía ciertos detractores, lo que me correspondía, por decir 1.000 galones, me dieron 250 galones. Entonces yo dije, señores, por favor, denme lo que me corresponde. Esperemos que todo este proceso se resuelva de acuerdo a las pruebas que existe el Ministerio Público y de acuerdo a la defensa que usted presenta. Claro, estamos acabando el programa. Una respuesta chiquita y concreta. ¿Qué va a pasar si César Acuña no cumple con las promesas que está anunciando en su campaña? Usted ya sabe la respuesta. ¿Cuál? No, ya no, pues ya no me haga caer. Me han dicho, no... Usted se la sabe toda, señorita Chabeli, ¿qué? ¿Por la bolsa plástica? No, lo pregunta usted. A ver qué va a pasar. Por los cuestionamientos y por todo. Mire, ya mi jefe me ha tirado contra la pared y me dice, pucha, que no, ya no hables de esas cosas. No. Mire, en otras palabras, esto es el transfugismo al revés. Si yo soy de Alianza para el Progreso y mi líder, lo que dijo, lo que ofreció, no cumple, como en el caso de Ollanta Humala, yo, el de abajo, media vuelta y le haré la guerra. Así que, ¿qué cosa voy a hacer? Ya no lo que usted estaba esperando la respuesta. Le haré la guerra. Y hay una en la Constitución, Madrelinda, está el derecho a la insurgencia. Suena feo, la violencia, en la cual, si tengo yo un candidato que en campaña me dice que el balón de gas va a costar 12 soles, que la gran transformación, y con el voto de la gente más pobre, de la gente CD, lo llevas allá al sillón presidencial y le da espalda, tiene un solo nombre, eso es traición. Y el señor Ollanta Humala, mira, Madrelinda, si Ollanta Humala es presidente, Antonio podría ser astronauta, usted podría ser una extraterrestre, y yo tengo la culpa, porque Ollanta Humala sea presidente, porque yo estaba a cargo de teniente, a cargo del concurso de admisión en la escuela militar, y el general, por un racismo, decía, al que le toco con mi bastón lo eliminas. Y Ollanta Humala, por el apellido y por sus rasgos andinos, lo había eliminado, pero como yo era de Ayacucho, que siga adelante. O sea, yo soy responsable. Tenemos que ir al corte, lamentablemente. Nos vamos a una pausa, regresamos con más en las desayunas de Correo UC para que usted desayune. Volvemos. Voz está diciéndome que algo va a cambiar, un nuevo camino va a empezar, te llevará a un lugar donde podrás lograr lo que soñaste alcanzar, y soñar porque lo lograrás, y creer que un héroe hay en ti. Somos héroes, es lo que somos. Dilo con fuerza, ahora un héroe serás. Dilo con fuerza, ahora un héroe serás. Y somos héroes, y somos héroes. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. En USIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral, alianzas estratégicas internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por competencias, currículo bilingüe. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras, emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. Era Digital te conecta al futuro. Era Digital te pone al día con lo último en tecnología. Era Digital todos los lunes a través de USIL TV. Todos los domingos al mediodía llega a sus hogares Balcón Inmobiliario. Pierina Patroni y Ricardo Rondón nos presentarán la más completa cartera de propiedades, departamentos y terrenos. Todos los domingos al mediodía por Willax. Somos un país lleno de historia, de tradición, de música, sabor y color. Un país donde el pasado cobra vida y los mágicos paisajes nos llevan a sueños eternos. El Perú tiene magia. A todo Perú. El Perú eres tú. A todo Perú. A todo Perú, con María Jesús Rodríguez. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Por Willax. Gracias a... Nos acompaña, como todos los jueves, don Idel Wexler, experto en temas de educación. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Chabeli? ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo ha sido la política curricular? Que de eso vamos a hablar ahora del actual gobierno de Ollanta Humala. Bueno, reconociendo que los 3 primeros años y medio fueron perdidos en el tema magisterial, de infraestructura, de aprendizajes, y que el ministro Saavedra está haciendo un gran esfuerzo por recuperar los 3 años perdidos, hay 2 temas donde, a mi modo de ver, el ministro no da pie en bola. Uno es el tema de la ampliación de la meritocracia, que es muy débil. Al final de este gobierno van a quedar más de 65.000 contratados, ningún profesor en la 7ª y 8ª escala, y la mayoría que han sido reincorporados en la 3ª y 4ª, o sea que no han accedido a los mejores sueldos de la carrera. Y por otro lado, el tema curricular. Este gobierno, después de una vigencia de 3 años y medio, de menos, del diseño curricular nacional, que fue un gran esfuerzo nacional, lo paralizó prácticamente de manera ilegal a partir de agosto del 2011. Y comenzó una política curricular llena de documentos, mapas, mapas de progreso, rutas de aprendizaje, pistas de aprendizaje, unidades, planes de elección, marcos curriculares 3. Todos desde Lima, desde las iluminadas oficinas de Lima, para todo el Perú, debilitando profundamente la descentralización educativa y la diversificación curricular. Sin embargo, después de 4 años y medio y de tanta crítica, el ministerio ha tenido el acierto de iniciar un nuevo proceso. Hay un dicho que dice, más vale tarde que nunca, pero hay que saludar ese esfuerzo. Y están tratando de hacer un currículo sencillo, un nuevo DCN, con saberes esenciales, nuevamente tomando en cuenta las áreas, tratando de formular competencias que combinen capacidades, conocimientos y valores. En fin, creo que están en buen camino. Ahora, siempre hay un tema en cuanto a esto de la política curricular, la propuesta curricular. ¿Cómo está ese avance de lo que está haciendo ahora el gobierno? ¿Cuáles son los aspectos que hay que mejorar? Bueno, lo que queda de los 4 años y medio es muy poco. Y ha habido una gran inversión del Estado. Congresos, materiales educativos, talleres, especialistas, consultores. Y lo que ahora se está pretendiendo es hacer un diseño curricular nuevo, que está bien. Yo creo que han comenzado bien, lo poco que se conoce está bien orientado. Pero lo que a mí me preocupa es que están contra el tiempo. Miren, ya estamos a noviembre y algunos sectores en el ministerio quisieran aprobarlo en enero, oiga, sin ninguna consulta, solamente porque termina la administración del presidente Humala, me parece un error. Sin embargo, sí podrían dejar un buen documento, consensuado, articulado, que cuando llegue el nuevo gobierno lo vea, lo valore, y si hay algún reajuste que hacer, lo haga, y si no, que lo apruebe tal como está y lo ponga en ejecución a más tardar en marzo del 2017. Don Idel, un poco para entender el tema, este plan curricular que se ha estado dando en los últimos años, ¿qué le ha permitido a los estudiantes? O sea, ¿cómo los estudiantes han egresado de las escuelas a partir de este plan curricular? Bueno, los maestros mayoritariamente dicen que les ha dificultado el trabajo curricular. Mire, cualquier esfuerzo siempre deja una ganancia. Yo técnicamente no podría decir que hay buenos maestros que han utilizado lo mejor de estos documentos. Y quienes lo han utilizado, lo entendieron y lo aplicaron, seguramente que los niños y adolescentes han tenido oportunidades mejoras de aprendizaje. El problema está en que la mayoría de docentes no lo han entendido y que han cambiado frecuentemente y que además era un desorden tal que no permitía a los maestros hacer un buen trabajo. Sin embargo, creo que a pesar de todo este laberinto y de estas idas y venidas y cambios de último momento, hay maestros que han hecho el mayor esfuerzo por utilizar, los que la han utilizado, lo mejor de estos documentos. Porque sí, no puedo negar que hay cosas buenas en las rutas y en otros documentos, pero como globalidad de política curricular sí ha sido algo totalmente inconveniente, que prácticamente son 5 años perdidos. ¿Y cuáles son los aspectos más débiles, por ejemplo, del currículo anterior? Ah, sí. Por ejemplo, ellos hacen el programa curricular, las rutas, las unidades didácticas, los planes de elección desde Lima. El Perú es un país diverso, plural, y ya se había avanzado en el marco de la descentralización que las regiones tuvieran su proyecto curricular y los colegios su proyecto curricular. Vino esto desde el 2011 y dijeron no, todos los maestros aplican estas rutas que hemos hecho, estos mapas de progreso, estos marcos curriculares y, claro, no dicen háganlo obligatoriamente las unidades, pero están ahí. Lo peor de todo es que hay como 7.000, 8.000 personas que ha contratado el ministerio que con los especialistas del UGEL obligan a los maestros a hacer lo que se decide desde Lima, como que si desde Lima se puede hacer un currículo homogéneo, único para todo el Perú. Tendría que adecuarse a cada región. Claro, ¿no? Eso que estaba avanzando del 2004 al 2011 prácticamente se ha dejado de lado. Pero, y eso es lo más grave. ¿Vulnera la llamada descentralización que siempre propone este gobierno, cree usted? Bueno, ahí hay una contradicción. Es que cuando ellos no estaban en el gobierno, sus técnicos, sus gobernantes, promovían el empoderamiento de los gobiernos regionales, ¿no? Para contraponerse por razones político-partidarias al gobierno nacional. Ahora que están en el gobierno nacional, quieren tomar todo. Hay un camino de centralización educativa. Miren, el ministerio maneja beca 18, materiales educativos, carrera pública magisterial, currículo desde Lima, maneja mantenimiento preventivo, maneja todo. Y tiene como 8.000 especialistas contratados con buenos sueldos, regados en todo el Perú, para llevar a cabo las políticas nacionales. Lo correcto hubiese sido fortalecer a los especialistas de las direcciones regionales con capacitación, con mejores sueldos, con más contratación, pero no superponer a la administración descentralizada, una administración centralizada con sueldos desde Lima, que en algunos casos son bien ricos, ¿eh? En comparación con los sueldos que ganan los especialistas en las regiones. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy amables. No se muevan, que ya llegó Johnny Padilla y promete bailar el totó. En el siguiente bloque regresamos. Montalvo Salón y Spa es actitud hacia la belleza. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres, con profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo, sobrepasando lo común para brindarte lo mejor. Montalvo, orgulloso embajador de la belleza peruana. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 170 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas Líderes te abrirán las puertas. Conviértete en un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. USIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. El mundo de los negocios funciona en inglés. USIL presenta su modelo de formación bilingüe, una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en USIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. Emprender es una forma de enfrentar la vida, donde lo que logras es tu mayor orgullo. Todos podemos emprender, porque no es algo que se aprende, es algo que te inspira. Y aquí en Somos Empresa te acompañaremos hasta el éxito. Somos Empresa, todos los sábados a las 7 de la noche, solo por Willax. Somos Empresa llega gracias a Sunar, Aprenda, Pisanet, Sotimac Constructor. Comenzamos el bloque de espectáculos. ¿Qué tal, Johnny Padilla? Bien, ahora estamos musicales, pero la noticia la vamos a dar después. Sí, primero vamos a conocer lo mejor del cine con nuestro compañero Enrique Silva. Hola, muy buenos días. Esta semana el estreno más destacado es Sin Sajo, el final, la esperada conclusión de las aventuras de Katniss Everdeen. Sin Sajo, la tercera entrega de los Juegos del Hambre, se dividió en dos partes. La primera se estrenó el año pasado, causando sensación entre los fans de Mockingjay, último libro de la saga escrito por Susan Collins. Ahora llega el turno de Sin Sajo, el final, siempre bajo la dirección de Francis Lawrence. En la primera parte de Sin Sajo, Katniss Everdeen, interpretada por la talentosa Jennifer Lawrence, aceptaba el liderazgo de la comandante Alma Cohen y, contando con el consejo de sus amigos más leales, se convertía en auténtico símbolo de la lucha de los rebeldes. Además, estaba destinada a enfrentar al tiránico presidente Snow, al tiempo que se esforzaba por salvar la vida de Pita Mellark. En la conclusión, Estamos ante una nación a punto de ser destruida. Katniss asumirá frontalmente la guerra de los rebeldes contra un debilitado Snow. Así, con la estrecha colaboración de algunos cercanos camaradas, entre ellos Gale, Finnick y un pita convaleciente, la protagonista arriesgará su vida para salir del Distrito 13 y acabar con la dictadura. También se estrena una nueva cinta nacional, El beneficio de la duda. El productor Sandro Ventura y su empresa Big Bang Films presentan El beneficio de la duda, una suerte de thriller urbano dirigido por la joven cineasta Annie Alba Helfer y protagonizado por Feberra Rodríguez, Ricky Toso, Emanuel Soriano, Alexandra Graña y Anaíde Cárdenas. La historia nos presenta a Marcela, una mujer que ve interrumpida su noche ante la sorpresiva visita de Héctor, un policía que llega a su departamento para indagar sobre el aparente secuestro de Pablo, supuesto amante de la dueña de casa. Sin embargo, a medida que avanza la conversación, ella empezará a dudar de las intenciones del sujeto. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de ir al cine y nos vemos la próxima semana. Continuamos con los desayunos de Correo y Visil. Tenemos el gusto de presentar al creador y los creadores en general de este éxito que se llama Mueve el Toto, que nosotros asociamos a Yahaira Plasencia. Y ahora Jefferson Farfán también, que bailó en pleno partido Perú-Paraguay. Y los tenemos aquí en los estudios de USIL TV a Juan Quin y Roque. ¿Cómo estás, Juan Quin? ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, bienvenidos. Buen día. Un saludo bien grande para toda la audiencia de USIL y bueno, a ustedes también, gracias por la invitación. Bueno, estamos muy felices de estar acá hoy, el cuarto día, ya que estamos en todo lo que es nuestra gira promocional y bueno, contentísimo. Cuéntanos la historia de Mueve el Totó. Bueno, Mueve el Totó nace, justo nosotros todos somos los creadores del tema, somos dos bandas distintas, yo pertenezco a Juan Quin y Roque, que es un dúo, y él pertenece a... Me Gusta, que es Lore y Roque, también más conocido como Lore y Roque, que es otro dúo también de allá, somos, nosotros somos dos grupos distintos, pero que somos unidos, digamos, ¿no? Que somos, vamos de la mano, digamos, porque como somos, amigos... Pero también tienen carreras paralelas. Nosotros tenemos carreras paralelas, digamos, allá en Argentina cada uno va para acá y otro va para allá y así, pero somos como si fuera de la misma empresa. Somos amigos de trabajar juntos, somos amigos de muchos años. ¿Y cómo sale esta canción? ¿Cómo es que nace? ¿En qué momento? Un sábado fue, ¿no? Estábamos en el estudio y Juan... nos juntamos a hacer algo, Juan me presenta una entrada de la canción y arrancamos a armarla y la terminamos de armar y creo que no teníamos idea de lo que iba a hacer. Acá es un boom, ¿se esperaban ustedes este éxito? En Argentina hace 2 años que nació la canción, ¿no? 2 años. Y bueno, empezó a ser boom de a poquito y explotó también, fue un boom allá, ¿no? Toda Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay. Y bueno, lo que tiene en Perú de particular que, no sé, sonó un día y al otro día ya era... Fue muy rápido, demasiado. Impresionante, subió de una forma impresionante y bueno, estamos muy contentos con eso y por eso hemos venido a... Y el estilo también de ustedes es un estilo que es fusión, si bien tiene reggaetón, hip hop, también creo que se alimenta en algo de esta cumbia muy tradicional que también tienen ustedes allá. ¿Hay algo en el estilo de ambos? ¿Sí? Tienen unos toques de cumbia, penitas, pero creo que es una fusión, es un estilo nuevo que con Juan le pusimos, por darle un nombre, pusimos remixtón o megatón, que más que nada enfoca lo que es la música de los DJ, de todos los DJs de Argentina, nos guiábamos por eso, salíamos a las discotecas y escuchábamos lo que hacían los DJ, cómo remixaban los temas, porque por lo general el músico hace la canción y después el DJ la transforma de alguna manera, le pone sus bases, sus golpes, sus cortes. Y antes que la transformen en otro, hicieron la canción y le pusieron todo. Nosotros somos músicos y empezamos a trabajar, en vez de trabajar como músicos, como si fuéramos DJ. Hacíamos las acapelas nosotros, que en un principio en Argentina entraban las acapelas de Puerto Rico, y dijimos, ¿por qué entran las acapelas de Puerto Rico si nosotros somos argentinos y también hacemos acapelas? Creo que tenemos el video oficial para escuchar y para que la gente se anime esta mañana a bailar el totó. No. Sí, ¿no? Sí, ahí tenemos el video. Pronto. Ajá, ahí está. Esto es Me Gusta, junto a Juan Quin y Roque. Tengo todo lo que quieren las guachas, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que las pone loca, bailan, gozan y se alborotan. ¿Hay una coreografía especial o alguien la creó o el público y la gente empezó a bailar la canción como que? La gente va creando sus coreografías y realmente suben, es masivo la cantidad de videos en internet que hay de chicas bailando, de niños bailando, de bebés bailando. Ajá. Y para nosotros eso es muy lindo, ¿no? Porque hasta perros bailando. Hasta perros bailando, hay un video de perros bailando. Y para nosotros es mágico, ¿no? Porque nosotros que amamos la música, de un día para otro que nos pase eso, que veamos niños bailar, bebés, gente divirtiéndose con otra música, es una cosa impagable, ¿no? Es bastante gratificante para ustedes ver esto. Muy gratificante. Ahora, ustedes son los originales porque por allí hemos visto a otro que ha aparecido y que se hace dueño de eso. Y aparecerán también, ¿no? Van a aparecer muchos. Lo que le decía. Yo creo que el videoclip que acabamos de ver habla por sí solo. Además, tú eres el autor que está registrado en la Sociedad de Autores de Argentina. Ahora Lore va a mostrar el papel. Claro que sí, después viene Lore, que también participa de la canción, pero sucede, ¿no? ¿Han tomado ustedes medidas legales? Nosotros vamos a tomar medidas legales en cuanto a lo que queremos, lo que reclamamos nosotros, que esta persona que vino canta con nuestras voces en los programas de televisión. Uh-huh. El tema lo puede cantar cualquier persona en un canal, digamos. Cualquier persona se puede parar y cantar un tema, pero él viene como artista a presentarse con nuestras voces. Si vendría con las voces de él, bueno, eso la idea es que la música es para compartir y nosotros somos... Claro. O sea, pero este chico que ha venido, creo que participó en un remix. La verdadera historia que era un ex amigo. O sea, nosotros, la historia es así, la culpa fue mía, mea culpa, mea. Era un amigo, venía a casa seguido para que le demos una mano, porque yo tenía una FM en su momento, y con Juan hacía muchos años que veníamos, si bien no teníamos éxito, hace muchos años que venimos trabajando en lo que es la movida tropical. Y el chico venía a casa para que le demos una mano, Ya Me Gusta había arrancado a hacer televisión, había empezado a hacer unos bailes, y él venía a casa seguido, casi 2 veces a la semana, 3, 4, según, para que le demos una mano. Y cuando sale Mueve el Totó, a mí como que le digo, yo le digo, Juan, le digo, ¿por qué no hacemos cantar a Cali un pedacito? Como era un amigo, y nosotros siempre tuvimos buena onda con la mayoría de la gente en Buenos Aires, en Argentina nos conoce todo el mundo, somos amigos. Y él me dice, no, dice, porque ese tema mejor vamos a hacer nosotros dos, y yo soy una persona que no se convence con él, no, entonces empecé, hasta que bueno, lo pusimos en la canción. Cuando... Seguíamos como amigos, todo bien, seguíamos. Cuando el tema resurge, ese remix, uno de los remix resurge, empezamos a trabajar y a hacer difusión, que empezamos a... Y grabaron el video también, los 4. Sí. No estaba él, pues, evidentemente. Claro, no pues. Y cuando resurgió la canción, de alguna manera, él salió a decir que con otra gente, empresario, salió a decir que el tema era de él. Uh-huh. Entonces como que... Pero qué desfachatado, ¿no? Porque si no es suyo... Decirlo, tiene que probarlo. Además, claro, lo que pasa es que luz en todos lados. Lo que pasa es que él por ahí lo que quería era aprovecharse del revoleo del momento, como quien diría, vengo, hago 50 shows, hice 50 shows, me voy, cuando la gente se da cuenta que yo no soy el original, yo el 50 shows ya lo tengo en el bolsillo. Uh-huh. Entonces después llegamos nosotros, tenemos que aclarar que en realidad... Para nosotros, fuera de lo que haya pasado, seguimos considerándolo un amigo y si él quería estar con nosotros hoy acá, podía estar, como hicimos remis con un montón de personas, no es que solamente con él. Imagínate que todas las personas con quien trabajaron, en realidad tendría que estar con nosotros hoy, que son dueños también de la canción. Claro, nosotros tenemos remis de versiones electrónicas, hicimos una versión para Argentina, hicimos una versión para apoyar a la selección peruana. O sea, somos de trabajar con... Viene un colega, bueno, vamos a hacer un remix de esta canción y trabajamos con muchos colegas. Nos vamos al corte, ¿qué te parece? Y después viene Lore y Dago. ¿Sí? Para que nos sigan contando sobre la historia del Totó y después al final nos juntamos para de pronto... Bailar un poquito. ¿Cómo y cantar? No, perfecto. Regresamos. Preparamos con nuestro modelo de formación integral, alianzas estratégicas internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por competencias, currículo bilingüe. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras, emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. Era Digital te conecta al futuro. Era Digital te pone al día con lo último en tecnología. Era Digital todos los lunes a través de USIL TV. Todos los domingos al mediodía llega a sus hogares Balcón Inmobiliario. Pierina Patroni y Ricardo Rondón nos presentarán la más completa cartera de propiedades, departamentos y terrenos. Todos los domingos al mediodía por Willax. Rafael Rey y José Barba regresaron más afilados que nunca para seguir combatiendo contra los políticos corruptos, los caviares y la injusticia. El análisis más completo de la actualidad política en Rey con Barba, todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche por Willax Televisión. Descubre todo lo que puedes hacer en un día en el mall. De 2 a 4 de la tarde. Por Willax Televisión. Continuamos con los desayunos de Correo y USIL y ahora tenemos a la bella Lore y a Dago. ¿Cómo estás, Lore? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto conoces a estos muchachones? Y hace 15 años, que nos hacemos más o menos 10, 15 años. ¿Y siempre con este ritmo? Y no, diferentes estilos, fuimos pasando por diferentes grupos, diferentes proyectos. Bueno, luchamos mucho, ¿viste? Para poder llegar al totó, ¿no? Es como que todos como que nos abrió... puertas también, sí, ¿no? El éxito aquí en el Perú también. Tanto en Argentina, como decían los chicos, en Uruguay, en Brasil, en varios países. Y bueno, es como que fue lo que nos cambió la vida, ¿no? O sea, Dago, hay mucha competencia en Buenos Aires, en Argentina, a raíz del éxito también de ustedes en esto de la música urbana, ¿sí? Bueno, primero buenos días a toda la teleaudiencia, por supuesto. A ustedes también, gracias por permitirnos estar acá. Sí, hay competencia, o sea, no lo tomamos como competencia nosotros. Trabajamos para la gente, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Siempre, o sea, fijando lo que a la gente más o menos le puede llegar a gustar, ¿no? No hacer música que a uno le gusta porque si no... o sea, también hacemos lo que nos gusta, pero generalmente tratamos de enfocarnos en lo que a la gente le gusta. Además, lo importante es que ustedes han presentado una propuesta diferente, distinta. Exactamente. Porque música urbana, reggaetón, hip hop hay en todos lados. Y los puertorriqueños, los colombianos tienen su sonido. Pero ustedes se han puesto un sonido muy especial, donde hay algo, y lo dijimos en el inicio, de cumbia villera, de esa cumbia de ustedes, que también acá tenemos cumbia. Claro. Pero le han puesto eso, ¿no? Claro, no, pero básicamente lo que nosotros tratamos de hacer, como bien dijiste vos, es algo distinto. Es música urbana, mezcla con... Nosotros la bautizamos Remix Tone, que es la mezcla de música remix que hacen los DJs con la música urbana o hip hop, reggaetón, llámalo como quieras. Nosotros estábamos más ligados al reggaetón junto con Juan Quin y Roque y Lore estaban más ligados a la cumbia, entonces hicimos una fusión. Ahora me imagino que van a tener más cuidado sobre los temas que crean, ¿no? Para que no pase lo mismo que pasó con el Mueve del Totó. ¿Qué tienes ahí, Lore? Tienes el documento. Así es. Sí, acá traje, bueno, la planilla de Sadaic, que bueno, es donde... Que es como nuestro Abdaique en Argentina. Exactamente. No, claro, acá está, es el, digamos, la planilla original, vos vas a ver que bueno, es un sello original del año pasado, de abril, donde está el nombre mío, que bueno, es el nombre y los datos míos. Acá están atrás los datos de Juan, que es... que estuvo recién. Y, eso y esto está registrado en el nombre nuestro. Certifica que ustedes son autores del tema. O sea, es un papel original. De y además la marca. Originales. Y además la marca, o sea, la marca Muerto Todo, que o sea, en realidad no la puede usar nadie porque es nuestra. Pero bueno, o sea, creo que más que eso, es, no sé, más que suficiente. Lore, has estado tú asociada con el mundo de la cumbia en Argentina. Sí, sí, sí. ¿Has escuchado cumbia peruana? Poco, poco, la verdad que poco. Pero también hay muchos grupos peruanos que han ido a Buenos Aires y han hecho temporadas exitosas y han marcado un poco también, me imagino, la fusión con ustedes. Sí. Sí, o sea, sí, muchos grupos. O sea, sí, no, lo que a nosotros quizás nos han vendido, como bien se dice, es, por ejemplo, que Gilda tenía muchos músicos peruanos. Es toda una fusión, o sea, en realidad es como una, no quiero decir copia, pero es un... Es como un homenaje a la cumbia peruana, lo que han hecho en ese momento, Caricia, hay varios grupos que en su momento han sonado, que tienen el son de la cumbia peruana. Y Gilda, a pesar de tantos años de desaparecida, sigue sonando, ¿no? Como que sonando. Un culto a su memoria también. Es como Rodrigo, son clásicos. Es un clásico de la cumbia. Ahora, tú también cantas dentro del grupo, también compones las canciones, participaste. Sí, yo colaboro un poco, más que nada componen Juan y Roque, son los que más componen, así que yo trato de tirar algunas ideas y demás. Yo me tiro más a lo romántico, o sea, escribir. Ahora últimamente estoy escribiendo algunas canciones románticas. Que me gusta. ¿Qué escucha Lore en sus ratos libres? ¿Qué tipo de música? Todo lo que escucha Roque, que no puede tener todo lo que hace. Estamos con Roque ahí siempre, no, mucho reggaetón escuchamos. ¿Y es difícil trabajar con varones, con hombres? No, es fácil, es mejor. Es mejor, o sea, siempre trabajé con hombres, bueno, ahora tenemos bailarinas en el grupo también, pero no, la verdad que es, a mí me gusta trabajar con hombres. O sea, que las mujeres de pronto tienen mayor competencia. Son más complicadas las mujeres, ¿Sí? ¿Te parece? Igual yo no, o sea, no tengo ningún conflicto con nadie, pero veo que entre las chicas, a veces entre las bailarinas hay un poco de competencia. Y bueno, y nada, igual yo lo descubrí ahora porque yo siempre tuve músicos, así que nunca trabajé con chicas recién ahora. Pero igual sí, está bueno que a la hora de trabajar, armar las canciones y eso, siempre trabajamos los cuatro, así que sí, nos llevamos muy bien. Aparte nos conocemos hace mucho. Tú has aportado también en las coreografías de este tema de Mueve el Totó. Le has dado también un toque especial. Yo tengo algunos pasitos muy míos. No soy bailarina, pero bueno, me defiendo con lo que... ¿Y has visto cómo bailan ese tema aquí? Por ejemplo, Yahaira, ¿no? La novia de Jefferson Farfán, que es una de las estrellas del fútbol peruano. Es increíble acá. O sea, yo soy mucho más tranqui para bailar. Allá es como que es diferente. O sea, no es tan así como acá. Pero igual está muy bueno. O sea, tiene una energía, pero... Muy arriba. No, la escena musical argentina, Dago, ¿en qué momento está ahora? ¿Qué se escucha más ahora? Bueno, no es por halagarnos a nosotros, pero creo que me gusta y Juan Quin y Roque están muy bien posicionados en lo que es la música en Argentina. Hoy por hoy hay temas, no solamente del totó, bueno, porque como bien te habían dicho los chicos, hace 2 años que está la moda del totó en Argentina y los chicos han grabado también otros temas. Es más, hemos grabado la continuación de Moda del Totó, que se llama ¿Dónde están las atrevidas? Hemos hecho otras colaboraciones entre sí, tanto con los chicos de Me Gusta como con otros grupos argentinos. Y la verdad que, bueno, hay temas, por ejemplo, de Me Gusta que ha sonado el Teque, que está sonando mucho, la Mema, hay otros temas lindos de Me Gusta. Y en el caso de Juan Quin y Roque, La Poputona es un tema que hoy por hoy es uno de los temas número 1 allá en Argentina. También hay un grupo muy popular, Argenporis, puede ser, que es un grupo que hace cumbia a su estilo. Porni, sí. Que estuvieron acá y me sorprendió también que tuvieran mucha hinchada, a pesar que a veces no se difunden sus canciones en las radios, porque también las redes sociales es importante, ¿no? Bueno, nosotros crecimos gracias a las redes sociales, fue viral, el Totó fue así, cuando salió... No pensamos en ningún... O sea, uno siempre sueña con tener un éxito, tener un hit. Exacto. Y en este caso fue algo que fue gracias al internet, que fue muy viral y la verdad que es el día de hoy que bendito sea el día en que a los chicos se les ocurrió el tema y bueno, y estamos acá. ¿Y a dónde piensan llegar Juan Quin, Dago y Lore y Roque? ¿A dónde piensan llegar? Yo, como dice un colega, ¿no? Internacionalmente conocido, Daddy Yankee, dice el cielo es el límite. Creo que estando acá ya creo que no hay techo. Hasta donde Dios nos permita llegar. ¿Qué les parece si para despedirnos invitamos a Juan Quin y a Roque para ver si por ahí pueden cantar un poco, bailar, de pronto. Sí, pasen, sí, pasen, sí, muchachos, sí, sí, que aquí todos queremos escuchar el tema del momento. Ya, están los chicos, para que vean que, no, que, está, que esto no es arreglado. Aquí están todos. A ver, ¿quién da la pauta para el canto? Arrancamos acá, capela, así como sí. Dice... Tengo todo lo que quieren las guayas, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan. Para toda la gente de Perú, con mucho cariño, esto dice: ¿Dónde están las atrevidas que están locas? Y mueven el toto, mueven el toto, mueven el toto, Y yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. Dale, mami, mueve y no te hagas la santa. Sube y baja que te encanta. Sube y baja, no eres santa. Y dice, para toda la gente de Perú y de la UNCIL: con ese movimiento calientato, si lo baja bien lento calientato, con ese movimiento calientato, si lo baja bien lento calientato, mueve el toto, 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 ta 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 ta. Bravo. Los originales aquí, los desayunos de Correo Dulcín. Gracias por su presencia y éxitos. Bueno, nos quedamos con ellos, continuamos bailando, pero ya llega Renzo Dolanto con el bloque deportivo. No se muevan. Una de las mejores universidades del mundo, uno de los mayores premios a liderazgo global y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. Más de 1.700 alumnos de UNCIL ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en UNCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman a emprendedores. ucil.edu.pe. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive UNCIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio College. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en UNCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. ucil.edu.pe. Lo que tú quieres ver. Iremos donde tú vayas. Y nos meteremos donde nadie puede. Con el mejor staff de reporteros. Desde el sábado 7 de noviembre a las 9. No te puedes perder Play TV, lo que tú quieres ver. Pronto, muy pronto, la verdadera, la ley de la calle. Ahora pues. Y no te tenés que quitar la huevada. en un día en el mall. De 2 a 4 de la tarde. Por Willax Televisión. I have a dream. Hello, Chicago. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana, aquí por Willax. Muy buenos días. Bueno, el bloque anterior con el Totó, la verdad, seguramente todos decían pues el tema de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán que movían el Totó, pero lamentablemente no lo movieron en Brasil y perdimos el día martes por 3-0. Muy bien, nosotros nos metemos ya en el bloque deportivo y definitivamente comenzamos con el Bocón. ¿Qué tenemos hoy día? Dupla de campeones. Señores, Universitario de Deportes está tratando de cerrar la contratación de Diego Guastavino y él ha conversado con el Bocón diciendo que se entiende muy bien con Raúl Ruiz Díaz y quisiera jugar el próximo año junto a él en el equipo crema. Tenemos información también, por ejemplo, de Alexi Gómez. Conversó también con el Bocón a solas, en exclusiva, desde Chile. Él juega en el San Luis de Quillota y quisiera participar de los partidos de la selección peruana para los próximos cotejos que serán todavía en marzo. Y precisamente de la selección peruana, ¿qué tenemos? Tenemos información de que la Federación Peruana estaría ya pensando en reemplazar seguramente a Ricardo Gareca. ¿Y con quién? Con el que se mencionaba ya desde inicios de año, Reinaldo Rueda, el colombiano que tiene experiencia dirigiendo mundiales, tiene experiencia dirigiendo eliminatorias, es la persona que estaría seguramente aceptando, o bueno, sería aceptada por la Federación Peruana de Fútbol para que tome este cargo de entrenador. ¿No es cierto? Muy bien, nosotros vamos a cambiar de tema, vamos con información en Europa. Las selecciones, varias de las selecciones se vienen preparando para la Eurocopa de Francia 2016 y el técnico, por ejemplo, de la selección española dice que se tiene que jugar sí o sí la Eurocopa en el país galo. Escuchemos al técnico de la selección española, Vicente del Bosque. Pues no sé, no tengo datos, pero a mí me gustaría que se jugara en Francia, ya que es el país elegido y además que nadie debe de perturbar el orden de las decisiones de jugar en un determinado país, porque sería ir un poco a favor de aquellos que implantan el terrorismo, ¿no? Bueno, el grupo está bien, hombre, también impresionados e impactados por lo que ha sucedido el otro día, pero yo creo que debemos de saber aislar el acontecimiento de lo de Francia. Y lo más importante, yo creo que no es el concepto de juego, no es la foto inicial de un equipo, por eso no vale para nada, es el concepto de juego y en eso yo creo que seguimos siendo fieles a lo que hemos hecho durante estos últimos años. Pues no, creo que todos los jugadores que están aquí tienen un clásico por delante, porque todos tienen partidos muy importantes y para ellos no debemos de hacer muchas distinciones entre un Madrid-Barcelona o otro partido. No sé, el Manchester United que juega con el Watford o el Chelsea juega, no sé, contra otro equipo que también para ellos es muy importante el partido y por tanto yo creo que ellos saben diferenciar perfectamente el espacio de la selección y el espacio de los clubes. No hay ningún problema. Y precisamente las acciones terroristas de la semana pasada en Francia significaron la suspensión de uno de los partidos amistosos más importantes de estos días. El Bélgica versus España no se llegó a jugar. Los ataques perpetrados por el Estado Islámico o Daesh en el estadio de Francia el viernes pasado, donde 3 atacantes suicidas inmolaron matando a una persona, están afectando al mundo del fútbol. El partido amistoso programado para hoy martes entre Bélgica y España ha sido suspendido siguiendo las órdenes del Ministerio de Interior de Bélgica. Bélgica está en alerta máxima tras la pista de Salah Abdeslam, uno de los atacantes sospechosos identificados. Unas horas antes de la suspensión del partido, ambas escuadras ya habían expresado sus preocupaciones. Bueno, es verdad que todo el mundo estamos un poco, bueno, no sé si con miedo, bueno, pero con una sensación un poco extraña y bueno, la verdad que lo que pasó pues, nos dejó sin palabras a todos y bueno, pues solo pensamos en las familias, en los amigos de las víctimas y bueno, ojalá que esto nunca vuelva a ocurrir, ¿no? Ja, we hebben het er natuurlijk wel veel over gehad, maar ja, we gaan er gewoon vanuit dat alles hier goed geregeld is. En, het is niet dat we bang zijn of zo, we gaan er gewoon vanuit dat wij rustig onze wedstrijd kunnen spelen. La Eurocopa 2016, que se jugará en Francia el próximo verano, fue objeto de escrutinio tras los ataques, pero el entrenador español Vicente del Bosque se mantiene firme. Me gustaría que se jugara en Francia, ya que es el país elegido y además que nadie debe perturbar el orden de las decisiones de jugar en un determinado país porque sería ir un poco a favor de aquellos que implantan el terrorismo, ¿no? Y el último partido en Europa que se canceló fue el que iban a jugar el martes Alemania con Holanda. Tenemos imágenes de la cancelación entonces de este encuentro. Este iba a ser un verdadero partidazo, la verdad, pero no se llevó a jugar debido a que el jefe de policía de la capital de la Baja Sajonia asegura que tenían indicios que había terroristas que tenían la intención de detonar un explosivo en el estadio de Hannover, el HDI Arena, en donde justamente se iba a disputar este amistoso. No iban a jugar Alemania, era un partidazo, ¿no? Se produjeron escenas de pánico, pues, cuando se evacuó el estadio. Así que vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a ver si se juega en otra oportunidad. Muy bien, y cambiamos de tema nosotros, tenemos a Lionel Messi, señores. Lionel Messi quiere jugar el partido del fin de semana ante el Real Madrid. Barcelona va a jugar contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ya está entrenando Lionel Messi con normalidad. Ahí está Matías, ahí está Messi, entonces ayer entrenó con normalidad. Aún no se confirma, en todo caso, la presencia del astro Lionel Messi debido a que todavía no supera la lesión al 100%, ¿no es cierto? Aunque lo hemos visto entrenar con normalidad. A pesar de su regreso a las prácticas, Messi aún no recibe el alta médica final. El Barça busca su 7ª victoria consecutiva entre Liga y Champions, mientras que el Real Madrid urge de un triunfo porque acaba de perder ante el Sevilla. Veremos entonces si este sábado, falta muy poco ya, vuelve Lionel Messi luego de varias jornadas al 11 titular del Barcelona de España. Muy bien, cambiamos de tema entonces y nos metemos de lleno en el torneo local. En Alianza Lima no se olvidan de los actos de racismo. Ojo, recordemos que el fin de semana pasado en el partido entre Alianza Lima y Universitario le gritaron de todo a Carlos Preciado, y hacían esos sonidos que ya sabemos de qué se trata, ¿no? El técnico aliancista Francisco Pizarro opinó sobre el tema. Escuchemos. Los insultos, los gritos racistas de estos que hubo, es lamentable, ¿no? Porque definitivamente yo creo que esas cosas, no sé cuál es el fin, de humillar, de hacer qué. O sea, nosotros somos un país multirracial que tenemos todas las razas. Entonces, yo te puedo decir que cholo, negro, chino, gringo, que, pero todos somos seres humanos. Pienso yo que a veces la gente se excede en buscar de repente qué ofender a una persona y a estas alturas yo creo que eso ya no cabe ya. Nosotros repudiamos eso porque definitivamente pues lastima, pero no podemos hacer nada porque definitivamente volvemos a hablar del tema y va a seguir sucediendo. Ahora, yo definitivamente pues sí me mortificó, ¿no? Me fastidió porque esto es un deporte, es fútbol, ¿me entiende? Y atravesar por una situación como esta, pues yo no sé cómo se puedan sentir la persona en ese momento que empiezan a insultarlo y todo, ¿no? Así que nosotros, no sé, el club creo va a tomar acciones, va a ver la manera, ¿no? La única manera, creo yo, como dices, es tener esa personalidad suficiente como para pasar ese momento, ¿no? O sea, definitivamente pues a nadie le gusta, pero hay que tener también personalidad, así como una vez un partido, creo que fue de Real Madrid, le tiraron un plátano de la tribuna a un jugador, agarró, lo peló, se lo comió y normal, y no pasó nada, ¿me entiendes? Entonces hay que verlo de esa manera, porque de otra, decirle a la gente o que no insulte o que no ofenda es bien difícil. Lo que sí es que hay que tratar de que eso pues se minimice, o sea, ¿sí? Negro, soy cholo, soy gringo, o sea, a mucho orgullo, a mucha honra, no le robo a nadie, lo que tengo es en base a mi esfuerzo, a mi sacrificio, al sudor de mi frente, y jamás le van a decir a mis hijos, pues tu papá robó, por eso tienes lo que tienes, jamás. Entonces, todo pasa por la personalidad también. Alianza juega el día domingo ante Municipal en Villa El Salvador. Recordemos que faltan solamente 2 fechas para que se culmine ya el torneo clausura y luego veremos cuáles son los equipos finalmente clasificados a los playoffs, en donde se definirá al campeón nacional, que podría ser Sporting Cristal, ¿no es cierto? Porque Sporting Cristal es cierto que tiene 2 fechas, pero 2 partidos más por jugarse, ojo. Tiene una seguidilla de 4 encuentros en 9 días. El sábado visitará a las 3 de la tarde a Sport Loreto en Pucallpa por la fecha 16. Luego tiene que jugar el martes 24 a Melgar, en donde lo recibirá en el Alberto Gallardo. Este es un partido pendiente por la 7ª fecha. Luego, a 2 días nada más, el jueves 26, cumplirá con el cotejo pendiente de la fecha 8 y visitará Alianza en Matute. Ojo, y finalmente, el próximo fin de semana, en la fecha 17, la última fecha, jugará en el Estadio Nacional ante Universitario de Deportes. Así que si bien es cierto, vemos Sporting Cristal con 3 partidos menos y 25 puntos en la cima, ojo que si no los gana, podría estar quedándose fuera de las semifinales, ¿no es cierto? En donde posiblemente esté Melgar, ojo que tiene que enfrentarse Melgar con Cristal. Hay partidos interesantes que se vienen este fin de semana y también los partidos pendientes, que son todos de Sporting Cristal, ¿no es cierto? Vamos a ir a una pausa comercial y continuamos con más, con una entrevista muy especial aquí en los desayunos de Correo Yusil. En USIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral, alianzas estratégicas internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por competencias, currículo bilingüe. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras, emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de 1000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. I have a dream. Hello, Chicago. Rafael Rey y José Barba regresaron más afilados que nunca para seguir combatiendo contra los políticos corruptos, los caviares y la injusticia. El análisis más completo de la actualidad política en Rey con Barba, todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche por Willax Televisión. Muy bien, continuamos aquí entonces y aquí tengo una medalla de oro, señores y señoras. Hace poco estuvo con nosotros Yanet Sovero. Seguramente muchos se acuerdan que ganó medalla de bronce. Ahora ha ganado medalla de oro en el Sudamericano de Lucha desarrollado en Argentina. ¿Cómo estás, Yanet? Gracias por venir y por dejar en alto el nombre del Perú. Bienvenida. Bien, gracias por la invitación. Recordábamos precisamente que ganabas la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Ahora cuéntanos cómo fue la experiencia de ganar esta medalla de oro, de ser campeona sudamericana en Argentina, en Buenos Aires. Cuéntanos. La verdad que la experiencia, como siempre, es grato, pues traer un resultado, sobre todo si es oro, y un poquito a veces complicado por la cuestión del peso. Sin embargo, en esta categoría, en campeonatos sudamericanos, ya es la cuarta medalla que voy sumando y todas en la categoría de 63, porque claro, en los Juegos Panamericanos competía en 58. Ahí hay imágenes. Ah, ese es el combate con la Argentina. Claro, pero Argentina en el Sudamericano. Sí, yo no... Ahí que llave, por ejemplo... Ella me quería hacer un lance de martillo. Ya. Agarrarte el brazo es el martillo. Sí. Ya. Y entonces yo le trato de hacer otra técnica. Incluso la tipa tapeó, la otra luchadora, que abandonó el combate, pero yo no sé por qué el árbitro no paró ahí el combate, ya tuvo que haber finalizado. Ahí le hice un sarmaco media Nelson. Tú ya la tenías sometida ya, sí, a la Argentina. Es como que una especie de palanca al brazo, con el cuello. ¿Ya se había rendido? Sí, ella estaba golpeando el colchón. ¿No se había dado cuenta? Ahí lo vemos que lo golpeó. Sí, ella golpea el colchón y cuando ese es abandono, se supone que tiene que pararse el combate, sin embargo me mandaron a seguir luchando. Y ahí supuestamente ya habías acabado. Sí, ya terminó lesionada la chica al final. La lucha libre, para los que no saben, se trata de eso, ¿no es cierto? Sí, de poner al rival de espaldas o tener una diferencia de 10 puntos entre cada rival, y después también hay otra forma de ganar por puntos. Esa llave de la palanca que te quería hacer la Argentina, ¿cómo es más o menos? No, es ella se enrolla sobre el brazo, pero la que yo le quería hacer es una que es así, ¿ves? Así, y me duele, ¿ah? Duele. Mire, eres un poco flexible, a pesar de que no parece, pero... Ah, mi brazo. Sí, porque no solo es eso, va acompañada con las piernas. Entonces uno jala con las piernas, la cadera hacia atrás y el brazo hacia adelante, y se hace más presión, y es muy dolorosa. Sí. ¿Te puede romper el brazo o no? Porque yo sentí un jalón ahí. Sí, te estira mucho, pero como no va contra la articulación, no la rompe. Es una técnica que no suelo hacer yo, pero como ya tenía la posición, aproveché. Porque a veces la gente... ¿no? Varias técnicas tienes que tener en el momento y que te salgan casi todas, dependiendo de la situación, la posición del rival tuyo, ¿no? Sí, hay que aprovechar el instante en que el rival te regala ciertas posiciones para poder hacer las técnicas. ¿No te gusta decir, por ejemplo, cuál es la técnica que más dominas y que mejor te sale? Porque los rivales pueden ahí chequearte, ¿o no? No, porque ahora con el internet pues ven todos los videos y se analizan, todo, pero yo siempre hago el tacle al tobillo, que es lo que más caracteriza. Sí, tacle al tobillo y abajo ya... Por ejemplo, este es mi pierna, este es mi pie. Al tobillo en sí. De frente voy al tobillo, y cuando una vez que ya cayó... una especie de patada al tobillo. Claro. Y una vez que ella ya cae, ahí yo comienzo a trabajar, porque incluso ahí se presentan un montón de situaciones de combate. Ya defiende de diferentes formas según el rival, tiene piernas más cortas, más largas. Sí. Interesante el tema de la lucha. De verdad que se ha sentido un poco el brazo. No sé si voy a poder seguir estos días conduciendo aquí en los desayunos de Correo de Silvia. No, mentira. Cuéntanos, justamente, la pelea que veíamos era una de las primeras en este campeonato. Fue el primer combate, ¿no es cierto? Sí, siempre es bien difícil porque el primer combate uno entra nerviosa, pues, ¿no? La final fue contra... Brasil. Contra Brasil. Tenemos también imágenes de la lucha contra Brasil. ¿Quién fue la brasileña a la que le ganaste? Lais se llama, el apellido no recuerdo. ¿No has luchado antes contra ella? ¿Era la primera vez? No, he luchado con ella. Porque yo sé que en este tipo de competencias se conocen bastante ya los competidores. Yo ya había luchado con ella y yo estaba bastante temerosa porque en, en un torneo anterior ella me hizo un lance de martillo, en lo cual yo estaba perdiendo. Pero ahora también, en una acción casi me... Tú eres la de rojo. Mire, yo soy la de rojo. Ahí tuve que echarme de espaldas porque si yo me quedo en una situación como para defender, es súper fuerte. Como yo soy luchadora en 63, en una categoría superior, tuve que optar por echarme. Pero incluso en una acción... ¿Y qué pasa? Por ejemplo, parece que se ha paralizado. Sí, porque ella arriba no intenta ninguna técnica, entonces tenemos que seguir el combate, pues, ¿no? Y entonces como que yo ya me levanto un poquito... No te llegó a hacer ninguna técnica. Un poquito más picona, claro. Pero el simplemente hecho de que yo esté echada y ella encima son 2 puntos para ella. Ya. Y preferible que gane 2 puntos a Claro, mira, por ejemplo, ahí el tacle a tobillo, ese es el que te digo. Ya, sí, sí. El tacle a tobillo... ¿Lo tenemos de nuevo? Mira, cómo defiende, mira. A ver, ahora la van a pasar. Todos los combates es prácticamente lo único que hago. El tacle al tobillo. suena a que solamente hicieras eso realmente, ¿no? Pero es que es la técnica, sí. Ahora va a salir, mira. Ahora va a salir. ¿Ves? Ah, Le agarras el tobillo. Digamos. Agarro el tobillo. Y de ahí ya busco... Yo entendí que era como un tacle, como una patada, ¿no? Pero no. Claro, no hay patadas en este deporte. No hay. Y de pronto de ahí ya comienzo a buscar las técnicas. Mira, por ahí le meto el pie debajo y jalo su tobillo hacia arriba. Y ahorita va a caer de espaldas. ¿Ves? Y ahí son 2 puntos para mí. Claro. Que si hubiera sido dentro del colchón, la agarraba y ahí la ponía de espaldas, definitivamente. Claro, dentro del círculo, digamos. Sí. ¿No? Y ella estaba bastante triste porque creo que se había preparado, pues, ¿no? Como todos. Claro. Terminó llorando. La verdad que me dio bastante penita, pero así es la lucha, pues, ¿no? ¿Tú tenías en la mente ganar sí o sí la medalla de oro? Sí, definitivamente. Sí. Sí. Después... Porque ya había sido campeona sudamericana en el 2014 y querías revalidar. Claro. Y la final fue con la misma que perdí, que le gané ahora, con la brasileña. Entonces por eso me imagino que ya estaba, pues, no, con la expectativa de ahora poder ganarme quizá. ¿Y el año pasado dónde fue esa competencia? Acá en Lima. Ah, en Lima. Sí, fue acá en Lima. Le ganaste en Lima, ahora le ganas en Argentina. Sí. A ella le gané en el 2011. Y ya pues... De ahí ya no me la he vuelto a cruzar hasta ahora nuevamente, porque me la crucé en Argentina, en el mismo lugar. Claro. Nuevamente ha sido en el mismo lugar y le volvió a ganar. Claro. Y me imagino que el tipo de combate, por más que sea el mismo rival, es distinto, es otra historia. Claro, ¿no? Claro, porque ya uno también piensa, no, todo el año ha venido preparándose, y uno también, pero sin embargo están los nervios siempre presentes. Sí. ¿Y cómo justamente regula los nervios? ¿Cómo los manejas? Hemos venido trabajando bastante ese problema, porque ahora en el Mundial se me presentó como que yo estaba ganando por bastantes puntos. ¿Fuiste al Mundial este año? Sí, y luego terminé perdiendo. Sin embargo, ahora también le estaba ganando a ella, le estaba ganando por como 8 puntos, y ahora que estaba viendo mis videos para analizar el combate, mi compañera dice, ahora le pasa como al Mundial. Ahorita está ganando por 8 y pierde al final. ¿Así decían? Sí. Fuerte, ¿te escuchabas? No, ahora que he visto el video. Sin embargo, en el momento yo también pensé lo mismo. Dije, ay, ahora me pasa lo mismo del Mundial, porque siempre está el temor, si ya te pasó, de que te vuelva a pasar. Claro. Sin embargo... Es como que a un equipo le voltean el partido ganando 3-0. Claro. Digamos, ¿no? O que te empaten 3-0, 3-3, claro. Casi imposible. Es imposible, pero pasa. Y me ha pasado, claro, por eso está el temor. Está el temor y sin embargo en ese momento dije, no me va a volver a pasar, no puedo ir tranquila y seguir luchando. Traté de hacer lo que no hice en el Mundial. Cuando vas ganando por bastantes puntos, hay una estrategia, me imagino, para, digamos, sostener, mantener ahí el resultado, ¿no? Sí, pero a mí no me resulta. ¿No te resulta? No me resulta. Entonces es mejor seguir atacando tú. Sí, porque es mi estilo de lucha, es luchar todo el tiempo. Esa pelea es más antigua, ¿no? Sí, esa es el clasificatorio del Panamericano. Ya. Entonces, a mí no me resulta aguantar los combates nunca. Así estoy ganando. Y ahora me pasó eso, que estaba ganando y seguí luchando hasta el final y terminé ganando por superioridad técnica. Entonces tienes que seguir atacando, es lo mejor, lo que más te conviene. Sí, todo el tiempo. Y es algo que me caracteriza. Ahí la tienes entre las... En invertida. Esa técnica se llama para hacer invertida, voltearla. Ay, son grandotas. Yo me veo pequeña, ¿no? Al lado de ellas. Sí. No, y esa categoría es 58. 58, sí. ¿Bajaste 58 ahí? Sí. Wow, eso debe ser bastante complicado, ¿no? Sí, pero es parte del entrenamiento ya. Claro. Y al final lograste ganar ese combate, por ejemplo, fuiste a los Juegos Panamericanos, trajiste la medalla de bronce, que es importantísimo traer medallas para el Perú, y la idea es ir a Río, es lo que tengo entendido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la posibilidad de ir a Río, Yanet? La posibilidad de estar en Río es real. Sí, creo yo que es real. Yo sé que sí. Ahora, en marzo tenemos un clasificatorio, donde los dos primeros clasifican. Y un clasificatorio sudamericano, mundial, panamericano. Sí, yeah. El continental, pues, que es el panamericano. Yeah. Y los dos primeros clasifican, así que esperamos nosotros clasificar ahí. Va a ir un grupo muy reducido en lucha, que tenemos las posibilidades reales, y esperemos que sí clasifiquemos. Al menos un par en todo el equipo. Claro. Bueno, pero si son dos, solamente dos iría, o sea, iría, claro. Irías tú y otro peruana. No, 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 no. Por categoría, porque son 6 categorías por cada estilo. Por cada peso, digamos. Claro, sí. Claro. Por cada peso que clasifiquen, o en que general en las 18 categorías que clasifiquemos uno, ya sería un éxito para la Federación de Lucha. Y sobre todo para el que llegue a clasificar, que espero que sea yo. Claro, sí, ojalá. Sí. Y creo que la lucha está mejorando mucho en el Perú, ¿no? No solamente el hecho de haber conseguido medallas en los Panamericanos, sino traer 16 medallas en total del sudamericano que acaba de hacer en Buenos Aires es importante para el Perú, ¿no? Sí. El 4 de oro. Sí, 4 de oro y se nos escaparon por ahí un par porque a veces los árbitros juegan pues para el dueño de casa y nos perjudican de una u otra forma. Sin embargo, el presidente de la federación está muy contento porque los demás dirigentes lo felicitaron por todo el resultado. Nos decían, ¿qué comen ustedes? ¿Por qué están tan fuertes? Pero ese resultado pues, de toda la preparación que vienen trayendo los chicos. Y yendo a esa pregunta, ¿qué comen ustedes? O sea, me imagino que hay una preparación también para estar muy fuerte, energéticamente preparado, ¿no? Sí, es que comemos lo mismo que todos, creo yo. ¿Sí? Yo como lo mismo. Es algo, sí, pero no hay un truco. No hay nada. Yo creo que es lo que nos caracteriza a nosotros como peruanos, así, muy guerreros. De repente un poquito más de proteína, ¿no? Más pescado, más pollo. Quizás cuando uno ya está bajando de peso al final no come mucho, pero... Claro. Pero sí, es ese coraje creo que nos caracteriza a nosotros los peruanos de seguir luchando hasta el último momento. ¿Se viene un torneo antes del clasificatorio para Río en marzo? Hay toda una base de preparación desde enero hasta marzo. Hay varios campeonatos. Sí. O sea, vas a llegar bien preparadita para la clasificación a Esperemos a que sí. Qué bueno, Yanet. Con 3 eventos, que son eventos, base de preparación, eventos, base de preparación y vamos a estar fuera. Yanet Sovero, muchas gracias. Te devuelvo la medalla que ganaste en Argentina. Que sigan los éxitos y estaremos pendientes de tus logros. Gracias a ti por la invitación. Perfecto. Con nosotros será hasta mañana desde las 8 de la mañana. Muy buenos días. Presidents Global